¿Qué tal? Esto es No Comment y en esta ocasión quiero hablar de la próxima final de la UEFA Champions League 2021 entre Manchester City y Chelsea. Cuando fueron las semifinales, vaticiné atrevidamente que la final iba a ser inglesa y acerté. Me basé en que Manchester City tenía un juego que estaba mejorando cada partido y también porque su desempeño en el campeonato liguero le asegura el título prácticamente para antes de que se dispute la final en Estambul el 29 de mayo. Chelsea. Le tuve confianza por cómo mejoró a raíz de la salida de Lampard y la entrada de Tuchel. Además de que su desempeño en octavos de final, derrotando sin problema a Atlético de Madrid, les dio un aumento en la confianza y en su juego de conjunto muy compacto. También derrotaron al Porto en cuartos de final, uno de los que yo pensaba que podría ser el caballo negro. Sin embargo, no les alcanzó. El equipo de la capital inglesa no tiene un juego muy espectacular, pero sí está muy bien organizados. Y el hecho de tener a N'Golo Kanté como mediocampista, que no solo recupera, sino que distribuye y apoya en el ataque, es una garantía para que sus demás compañeros jueguen a gusto. Manchester City, de la mano de Guardiola, por fin logró llegar a una final de UEFA Champions League, después de 13 años en que los nuevos dueños adquirieron al equipo y más de 2.000 millones de euros invertidos. El gran mérito que yo creo es importante rescatar es que Guardiola nunca renunció a su estilo, ni cuando estaba en el Bayern Múnich. Si bien es cierto que no van a jugar nunca como iba a jugar el Gran Barcelona de 2009-2012, también es verdad que tiene mucho mérito conservar una idea de juego, un estilo, una filosofía, que es la que Guardiola mamó desde que estuvo en las inferiores del Barcelona, en la Masía, la casa club a los futbolistas blaugranas en la cantera. Ese estilo se fue puliendo poco a poco y no les había alcanzado más que para cuartos de final a Manchester City. Y finalmente han logrado amalgamar fútbol, mental, fortaleza mental, juego de conjunto y una dirección técnica basada más en lo que pasa en la cancha y menos en lo que sucede alrededor, que es algo que les interesa mucho a los medios de comunicación. Resaltar el chisme, los escándalos, pero poco fútbol. En este caso, el City logró que su juego hablara por sí mismo y no han tenido que recurrir a situaciones extracancha, por lo menos en los últimos 2 años. Como aficionado de Manchester United, no me gusta que Manchester City esté en la final. Sin embargo, por ser seguidor del Barcelona, me da gusto por Pep Guardiola. Creo que la final va a ser muy interesante, más de lo que muchos piensan, sobre todo aquellos que querían que Real Madrid o Barcelona o Bayern Múnich llegaran a la final. Esto no quiere decir que lo que se va a vivir el 29 de mayo desmerezca. Creo que va a ser una buena final y me decanto por Manchester City como campeón de Europa. Muchas gracias y hasta pronto.